Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, viernes 4 de julio del año 2014. Capturado alias Tao, traficante de drogas en Álamos, Ciudad Jardín y en el barrio San Luis. Nuevamente, habitantes de la vía La Romel y El Pollo manifestaron que esta es la vía de la muerte y aún no hay soluciones. Cerradas peluquerías en Pereira por incumplir medidas sanitarias. En un acto cargado de sensibilidad, le fue entregada vivienda a un policía que perdió el sentido de la visión por una golpiza. Se espera que para fin de año el mantenimiento de la vía La Romel y El Pollo sea terminado como una posible solución a la alta accidentalidad. Policía capturó a alias Tao con 7.500 dosis de bazuco. El hombre pertenecía a una red de distribución de estupefacientes. En deportes. Con histórica participación, la selección Colombia del profesor José Pekerman le dijo adiós al campeonato del mundo. Y en la zona rosa. Las mujeres quedarán boquiabiertas con la nueva portada de la revista Vea. Más detalles en la zona rosa. Una menor de edad aprehendida, una joven de 18 años capturada por el delito de hurto y un hombre que tenía en su poder bazuco son los hechos judiciales de las últimas horas, según lo informó el coronel Ricardo Alarcón, el comandante de la Policía Metropolitana. En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Pereira logró la captura de un supuesto integrante de la red de distribución de alucinógenos en el sector de Ciudad Jardín. Alias Tao, que fue la persona que fue capturada, dentro de las informaciones que tenemos por parte de nuestros investigadores, una persona que ya venía con un seguimiento, el encargado de distribuir una especie de chorizos, excúsenme el término, llenos de bazuco a los diferentes sitios de expendio de la ciudad. Con esto estamos dándole un golpe fuerte a las organizaciones encargadas del narcomenudeo en la ciudad de Pereira. También fueron capturadas dos mujeres en el barrio Santa Mónica del municipio de Dos Quebradas, en el momento en que hurtaban un establecimiento comercial. A la solicitud y a que la comunidad se hizo parte, pues, de todos los problemas de seguridad que tenemos, solicitan el apoyo de la policía cuando se estaba sucediendo al interior de un establecimiento de comercio un atraco. Nuestras unidades reaccionan, por fortuna, de manera rápida. Al interior se encuentran con un hecho poco común, dos mujeres que están desarrollando este hecho delictivo. Estas personas, se trata de una mayor de edad y una menor de edad, quienes tenían en su poder un revólver calibre 32 con el que estaban desarrollando la acción. Igualmente, dentro de los elementos que se le encuentran, hay una cinta de enmascarar para reducir a las víctimas que estaban en ese momento atendiendo el establecimiento de comercio. En el Consejo de Dos Quebradas se realizó esta mañana un debate sobre el tema de la alta accidentalidad de la vía La Romel y El Pollo, además porque los habitantes de este sector se encuentran bastante molestos porque aún no se define la construcción de un puente. Debido a los múltiples accidentes de tránsito en la vía La Romel y El Pollo, se debatió esta mañana en el Consejo de Dos Quebradas con personal de Invías, Autopistas del Café y la Agencia Nacional de Infraestructura una posible solución para esta problemática. En este momento estamos acordando con la concesión Autopistas del Café el cumplimiento de un compromiso contractual de mantenimiento periódico de la vía, el cual esperamos iniciar lo antes posible y terminar antes de finalizar el año. Con esto se da una solución considerable a la problemática actual, mejorando los niveles de servicio de la vía. Antonio María Cano, representante de las veredas aledañas a la vía La Romel y El Pollo, reiteró que más que puentes peatonales, se necesitan puentes vehiculares. No, nosotros estamos pidiendo un puente vehicular, porque es que el puente peatonal no nos cubre las necesidades que nosotros tenemos en el sector. El puente peatonal es muy bueno para el que viene de a pie, pero los accidentes que ocurren acá siempre ha sido en motos, en los jeeps, en las busetas, en los camiones. Entonces nosotros necesitamos un puente vehicular que solucione el problema que tenemos en este sector.
Estamos cansados, de verdad, de recoger nuestros familiares en la Vía del Pollo. Eso no es una vía, eso es un monstruo de la muerte en este momento. Y muy comedidamente le pido a Envías o a Autopista del Café o a cualquier concesionario que tenga que ver con este tema, por favor, solucionenos este problema y no queremos más muertos en la vía. La Secretaría de Salud de Pereira, en sus acciones de vigilancia y control, inspeccionó varias peluquerías de la ciudad de Pereira, sellando varias de ellas por la mala utilización de utensilios como máquinas, tijeras y uniformes en mal estado. La Secretaría de Salud y Seguridad Social realizó un operativo de control a peluquerías y barberías con el propósito de verificar la implementación de las normas sanitarias. Esos establecimientos están ubicados en la zona céntrica de la ciudad. Hay un tema muy importante que es el tema de bioseguridad, que tiene que ver con toda la parte de desinfección de la aparatología con la cual realizan los diferentes procedimientos, entre ellos cuchillas, cepillos, peinetas. Ellos deben de tener unos protocolos de bioseguridad, otros incumplían porque deben de tener un uniforme adecuado, en unos colores claros, donde no se pueda esconder ningún tipo de suciedad. Habían personas que no contaban con sus certificaciones adecuadas. Ellos deben de cumplir un número de horas que deben cursar en unos establecimientos autorizados por la Secretaría de Educación. Habían unas condiciones de higiene deficientes, paredes en mal estado, no habían fumigación. Habían algunos establecimientos que compartían con otro tipo de negocios o incluso compartían con viviendas y son condiciones pues que no son óptimas para prestar un adecuado servicio. Los establecimientos cerrados son Sastrería y Peluquería Moncada, Alta Peluquería Nena y Sala Belleza Latino. Bueno, intervinimos 4 establecimientos el día miércoles y fueron 4 con clausura temporal total. Para el día de hoy ya tenemos las solicitudes de apertura de 2 de ellos, sin embargo, estamos en la mañana de hoy, vamos a desplazar los técnicos para que verifiquen si ya se dio el cumplimiento total de los requerimientos que dieron, que fueron los que causaron esta clausura. Las recomendaciones de la Secretaría de Salud es informar cualquier irregularidad que se vea en este tipo de establecimientos. Le recomendamos a los usuarios que siempre estén muy atentos del aseo, de que las personas que los atiendan estén haciendo los procedimientos adecuados, que estén haciendo la desinfección de los elementos con los que los están atendiendo, que encuentren los elementos limpios. Entonces que sean también vigilantes, en el momento que ellos encuentren alguna irregularidad no lo pueden hacer saber y nosotros podemos ir y hacer la intervención y verificar qué es lo que está sucediendo en ese establecimiento. La Policía Nacional y su programa Bajo Techo de la Fundación Corazón Verde le hizo entrega de una vivienda a un patrullero de la policía que perdió su vista en una golpiza en la ciudad de Bogotá. En la urbanización Loma Linda del municipio de Dos Quebradas está ubicada la casa que recibió el patrullero de la policía que hace un año fue agredido brutalmente cuando trataba de intervenir en una riña. Este joven cuando atendía una riña en la ciudad de Bogotá, es agredido por lo menos por 20 personas. Estas personas trasladan su intolerancia hacia el uniformado, pues que lo único que iba era a tratar de mediar para que no se hicieran daño. Estas personas cogen a patadas, a puños a nuestro hombre, le entierran en su cerebro un destornillador, dejándolo discapacitado, ciego. Y por su poca actividad en la institución, pues quisimos hacer la entrega a través de la Fundación Corazón Verde para que de alguna manera se solvente con su familia. Desde el incidente de Uber Mauricio Cruz, la Fundación ha estado realizando un monitoreo para lograr ubicar a este uniformado en la ciudad de Pereira. Y este caso nos llamó mucho la atención, es un patrullero muy joven, lleva 3 años en la institución. Quedó totalmente sin visión, tiene un hijo de 6 años, estaba trabajando en Bogotá y quería ubicarse acá en la ciudad de Pereira y logramos con la ayuda de Camacol, Cundinamarca, buscar los recursos para poderle solucionar la vivienda a este muchacho con la ayuda de ARPRO y de otras entidades que nos han apoyado con esta labor social. Este viernes, en su columna semanal, el presidente de la Asamblea de Risaralda, Julio Londoño,
le hizo un llamado a parlamentarios, al alcalde de Pereira y al presidente de la República para que no se tenga que acudir a un privado para terminar las obras de modernización del aeropuerto Matecaña. Buenas noches. Las alianzas público-privadas, un importante instrumento que la ley 1508 del 2012 establece como parámetro de avance entre una persona natural y una persona jurídica estatal, aunar esfuerzos para volver un capital mucho más robusto y desde esa manera poder entregar un mejor servicio, en principio con funciones que debe prestar el Estado. Hoy por hoy se habla mucho y está de moda la alianza público-privada del Aeropuerto Internacional Matecaña. Pues bien, este diputado, presidente hoy de la Asamblea del Departamento, quiere hacer un llamado al señor alcalde municipal para que no pensemos todavía en alianzas público-privadas. Si bien es cierto, hoy si no tuviéramos la posibilidad de tener el aeropuerto que tenemos, con la capacidad de salida, el mejor de la región, indudablemente, tanto que las aerolíneas ya vienen a entregar hoy servicios más desde el Matecaña que desde Armenia o desde Manizales. Tenemos que asegurar que el aeropuerto siga siendo parte de la historia de Pereira, parte del civismo, pero parte también de nuestra pujanza en saber que aquí también lo público funciona como lo privado. De tal manera que hago un llamado de atención a la dirigencia. Hablo de señores congresistas, senadores y representantes, hablo del señor alcalde, del Consejo Municipal, pero más concretamente hablo del señor presidente de la República, quien adquirió un compromiso en su campaña de no dejar concesionar el Aeropuerto Internacional Matecaña, de entregar los recursos suficientes para que el aeropuerto siga siendo solamente público, y por eso desde este momento hacemos un llamado vehemente, respetuoso al señor presidente para que cumpla con lo que prometió en la campaña electoral. Ya remití una carta de manera personal a la presidencia de la República con copia al señor alcalde, pero me parece importante decirle a los pereiranos y pereiranas que si bien la alianza público-privada es una posibilidad para el aeropuerto, hoy todavía no la debemos tocar por cuanto el aeropuerto puede darnos dividendos que se pueden materializar en mejores obras, no solamente para la terminal aérea, sino para otros temas de transporte que aunado al hospital, al aeropuerto tiene que ir para mejorar la calidad de vida de los viajeros que salgan desde Pereira a todos los lugares del mundo. Buenas noches. El joven Héctor Julián Gómez Betancourt se encuentra desaparecido desde el 22 de junio. Cualquier información se pueden comunicar al CTI al 317-402-5160. La fotografía es publicada con autorización de su familia. A continuación les presentamos la oferta laboral del día en Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo.